Epa. Pero me gusta sonido y todo. Bueno, bienvenidos a un, un nuevo capítulo de nuevo broadcast, eh, el blog de John. Lo están escuchando en modo eh, podcast en Spotify, lo están viendo en YouTube, en Facebook. Bienvenidos y bienvenida a Laura. Como pueden ver en el título, en el capítulo, sus aplausos. Eh, vamos a hablar con Laura, quien es la IB manager de Santos y Pecadores. Otra vez aplausos para Santos y Pecadores. Epa. Laurita, gracias, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. Eh, claro que sí. Y, y bueno, hace rato estaba detrás de Laura. <laughs> oh, sí, porque Laura, Laura tiene una bonita voz, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eso dicen, eso dicen ¿Por que, qué? Que, que hay una bonita voz ahí detrás de un micrófono. Yo, o sea, yo, yo no, es primera vez que te va a preguntar, <laughs> ni he, de hecho nunca te había preguntado, pero tú eres locutora. No, yo no soy locutora, pero eh, digamos que con el paso del tiempo. He desarrollado habilidades comunicativas frente al tema de la voz y demás. Ah, bueno, super. O sea, como empérico. Sí, es súper empérico esta cosa. O sea, esto ya nace. Y es más, creo que mi familia, mi abuela en su momento trabajó en radio. Creo que es más por un tema, algo así. ¿Interesante el tema? Sí, a mí me encanta. Yo creo que el micrófono es el vehículo más rápido para transportar información. Y aparte, que el micrófono hace que uno no se sienta como intimidado. Entonces, no estás como al frente de la gente, sino estás con un ah, micrófono okay, y sabes sí. que la gente te va a escuchar y se te hace también interesante. Entonces, pues, sí, es muy interesante. Bueno, digamos que no es esto no es nuevo para ti. O sea, aquí humildemente, el micrófono, la cámara y todo esto no es nuevo. Tú ya no, creo que no. tienes experiencia en esto. Sí, un poco, sí. Y, y, y es más, creo que la he desarrollado más aquí en Australia que en Colombia. En Colombia también hacía algo de eventos, pero no tanto... Aquí es más como porque a veces soy MC también. En las noches de Santos, a veces me paro la tarima, cojo micrófono y arriba todo el mundo. ¿Has cantado? Sí, sí, he cantado. También bueno, he bella, cantado. Eso hace de todo. También he cantado. Bueno, te felicito y, y, y pues te. Cuento, Gracias. ¿no? Desde hace rato, tiempo atrás, antes de que eh, trabajáramos juntos y todo el tema, pues ya había admiración porque te había visto por ahí en, eh, como en una emisora. Bueno, eh, admiración total. Y aparte, porque pues yo también estoy tratando de aprender. Conociste a mi hermano, mi hermano es periodista, él también he, estaba en la radio. O sea, yo trato de aprender y obviamente admiración total porque creo que lo haces muy bien. <laughs> también pues, yo gracias. De nuevo los aplausos, Bravo. pero bueno, veníamos a hablar de que Laura actualmente, después uh -huh. de ¿cuánto tiempo llegas en Australia? Yo ya voy a cumplir cinco años aquí en Australia. Cinco años, largo. Largo sí. tiempo. Y sí. actualmente eres la persona encargada de hacer los eventos en una, en un, ¿cómo se diría? Discoteca, bar. Eso sí es, un, sí, es una discoteca y es la única discoteca latina que hay aquí en, en Perth, Australia. Exacto. Entonces estás encargada de todo lo, todo lo que pase ahí, ¿no? Sí, estoy encargada de los eventos, eventos privados, um, de un poco el tema del entretenimiento, sonido, luces, cámara y acción, literalmente. Entonces... Como que cada fin de semana es un reto diferente y traer también especiales, noches únicas, porque no solamente Santos tiene un estilo de música, podría decirse, porque también tenemos salsa, reggaetón, hasta despecho podemos llegar a tener allá en Santos. Entonces es como desarrollar todo un proyecto para que al final en una noche la gente vaya y se sienta súper contenta. Pero, eso es. Súper, bueno, te felicito por eso también. Eh, si no han visto el video donde hacemos como un tour, lo sí. que pasa en una noche, porque faltan todavía más noches, lo que pasa el día sábado en Santo, la fiesta que se llama Wiki Wiki, eh, vayan y véanlo. Eh, compartimos un poquito de lo que pasa ya el día sábado. Laura nos hizo el favor de ser la, la, la persona que nos guió, que nos contó, que nos mostró. Y tú decías algo muy bonito al principio y es: bueno, no eres solamente la event manager, sino que algo así dijiste. Creo que dijiste también la amiga, sí, que se van a encontrar. Sí, sí. Creo que Santo se volvió también mi casa. Y cuando ustedes llegan, hay mucha gente que llega por primera vez y a veces llegan a pedir un consejo o a, o a decir, como, hey, estoy buscando esto, quién muchas veces uno se vuelve también amigos de ellos y uno entabla una comunicación y una relación y bueno, termina contándole tu vida y esto. O sea, Santos no solamente es un nightclub para rumbear, sino también es para compartir y para poder decir como, bueno, no me siento tan solo acá. Al menos aquí hay alguien hablando en español que actualmente la gente se siente muy abrumada por eso. Cuando recién llega uno, uno dice como miércoles, llegué y ahora... Con quién me relaciono, y muchas veces nuestros primeros trabajos y muchas veces nuestras primeras experiencias siempre la vamos a encontrar con latinos. Entonces, yo le digo a la gente: cuando tú llegas acá, yo tengo un ritual: el que llega a Santos al día siguiente o consigue casa, o consigue trabajo, o consigue marido, o consigue amigos, pero algo consigue. Sí, eso dijiste en el video también, que también me pareció como bonito el ritual, y es cierto: o sea, tú eres una cara de Santos. O sea, estamos hablando que Santos y Pecadores es único bar latino aquí en sí. Perth. No es cualquier cosa. O sea, cuando recién llegamos, eh, recuerdo que no había nada latino, nada, nada, nada. No. Ni un bar. Ya ahorita hay un bar. Y ser la cara y tras de eso la persona que se encarga de lo que pasa ahí. Entonces, bueno, súper interesante. Eh, Lao, eh, ¿vale pregunta, la pregunta? ¿Vale la pena, digamos, qué estás estudiando? Yo estudio lo mismo que trabajo, que se ve manager. Eh, pero digamos que toda esta locura arranca en un día, porque, pues, bueno, como todos sabemos las personas que llegamos o bueno en mi caso que llegamos acá llegaste llegamos, sola o acompañada no yo llegué con mi esposo por ahí anda ahí al lado mío siempre con, conmigo siempre anda ahí Aleito, Ale. aplausos bueno está atrás de cámara pero bueno no. Ale yo Alejo tiene con una Ale. invitación especial otro día <laughs> yo llego con Ale pero como todos llegamos con la expectativa de aprender un idioma sí uh -huh. yo no llego con la opción de quedarme pero a nosotros se nos atraviesa un covid Ah, ustedes no querían quedarse. No, nuestra meta era estudiar y chao. Cada uno tenía sus proyectos en Colombia, se nos atraviesa un, un, un COVID y decimos como, nada, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, cómo arrancamos, cómo iniciamos un proceso. O sea que el proceso de, de, de tomar la decisión de arrancar como event manager toma su tiempo, alrededor de unos dos, tres años. Entonces... Yo le decía a Alejo, para uno poder quedarse acá y cogerle amor a otro país, tienes que hacer lo que te guste, ¿sí? Tienes dos opciones, o querer mucho estar acá y estudiar algo que no, pero sabes que lo vas a soportar porque al final vas a obtener algo, o estudiar algo que tú digas como, bueno, esto me va a funcionar, esto es lo que quiero, porque tú empiezas a desarrollar tu hoja de vida en Australia, tú llegas acá das de cuenta como en cero, y cuando empiezas a estudiar algo, desde ahí empieza toda tu vida profesional. Entonces yo voy a la lista y digo, "No, pues yo tengo que encontrar algo que me guste." Entonces, cuando yo veo en Manager y yo, ¡Ah! "A mí me encanta eso." Nunca pensé que después de tanto tiempo, porque y les cuento por qué esto, cuando yo salgo del colegio le digo a mi mamá, "Mamá, me voy para Argentina a estudiar organización de eventos, porque era en el único país latino que lo tenía." Claramente, mi mamá, hija única, me dice: No, pues estás loca, ni abate te vas por allá porque estás muy chiquitita. Estudia algo relacionado. Yo estudié administración de empresas, pero la idea se me fue. Cuando llego acá y veo en la lista, quedó como: Dios mío, no puede ser. Está lo que en algún momento quise hacer. Entonces. Como que se me abrieron los ojos y dije, por acá tiene que ser el camino. Arranqué y empecé a estudiar en el TAFE, el certificado 3 deben Arranqué, fue, no fue fácil, no, 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 o sea, quiero decir que la experiencia no fue nada fácil. Un poco el tema del idioma y aparte el TAFE. El TAFE es duro. Sí, el TAFE, eh, no sé si en algún momento has hablado de aquí de los colegios, pero para las personas que nos están escuchando, el TAFE, y para los colombianos que nos escuchan, es como tipo cena, uh -huh. pero... Eh, es entre técnico, uh, organizacional, paternal, o sea, tiene muchas cosas. Es muy difícil la comunicación, los trabajos, porque diario a diario tienes que entregar algo diferente y no solamente eso. Es tan práctico el TAFE que tienes que hacer eventos. Entonces, claro, yo empiezo a estudiar este certificado y luego paso al diplomado y empiezo a ver cosas totalmente distintas y he aprendido también cosas muy interesantes aquí en Australia hay un evento que se llama Night Dog que es la celebración de la semana de los aborígenes que es la, los indígenas de acá y eh, meterte en eso y relacionarte en eso que no hace parte de tu cultura pero sí hace parte de la cultura de las personas que realmente viven acá o sea que radicaron acá y que iniciaron fue como uf fue muy interesante y digamos que el, ese es mi proyecto ahorita al terminar el semestre porque ya lo estoy terminando Voy a hacer un evento en la semana Night Dog. Entonces uh -huh. es como llamar todo el entretenimiento de los aborígenes y también conocer un poco su cultura, que es muy interesante. ¿Vas a hacer un evento para ellos? Para ellos. Uh, super. En el TAFE. Me invitas, me avisas. Claro que sí. Y es más, si podemos grabarlo y hacer, creo que ellos tienen algo muy interesante. Sí, es, y Es está que interesante el tema. Ellos hacen una... Imagínate que ellos... Cuando yo empecé esto, pues para mí fue muy difícil porque... Obviamente, yo, yo, yo estudiaba con, con, con personas australianas. Yo, digamos que en mi curso solamente somos tres migrantes, eh, cuatro realmente. Hay una brasilera, una chica de Moldavis, y estoy yo. Y mentiras, un francés y otro chico. Y claro, cuando nos dicen, bueno, chicos, su proyecto de grado es hacer el, el, el la semana Night Dog, va a ser en este lugar, ustedes tienen tanto presupuesto, empiecen. Entonces, como todo es un cliente toca hacer un brief, toca qué vamos a llevar, cuál fue el entretenimiento, o sea, son muchas cosas. Y ahí aprendí que la semana se celebra por medio de un Welcome to Country. Un Welcome to Country es como darle inicio a una celebración muy importante y luego viene una ceremonia de fuego. O sea, es demasiado, es muy, yo diría que es, es tan terrenal el tema, tan, tan interesante porque son, tú solamente puedes contratarlos a ellos, o sea, no cualquier persona puede hacer eso. Tienes que buscar un, un, aquí hay academias donde tú las contratas a ellos y ellos te cobran por eso. Eso sí, el valor es costosísimo. Eh, yo creo que en el entretenimiento que estaba aquí en Australia eh, ha sido lo más costoso que yo he visto. Y tienes que preparar toda una serie. Entonces viene el Welcome to Country, que es la bienvenida, luego la ceremonia de fuego, y ellos tienen unas danzas particulares por medio de su música por medio de sus instrumentos que también tienen instrumentos entonces es, es, es muy bonito porque siento yo que ellos se caracterizan un poco por el tema de como de, de sus raíces muy fuertes y sus colores a ellos uh -huh. les define mucho los colores sí entonces Nada, vamos a ver qué pasa. Ya estamos aquí, estamos, me quedan dos semanas para terminarlo. Espero poderles compartir algo ¿Y de es? fotos. Esto se hace el 29 de mayo. Se va a hacer en el TAFE de Yundalo, así que todos los que 29 quieran ir. De mayo, todos dice. los que quieran ir al TAFE de Yundalo, aquí en Perth, ahí vamos a estar. Entrada totalmente gratis. Va a haber comida, porque también tenemos una demostración de comida. Eh, para ellos lo que es. El canguro, los cocodrilos, esto es un plato típico mm, Bueno, interesante, espero estar allá Y bueno, gracias por compartirnos Sí, gracias sí. por compartirnos esto que no sabía Pues porque uno te ve, listo, eres la B-Manager de, del Club Latino has hecho ¿Cuántos eventos has hecho aquí en Australia? Mm, para Santos hemos... Uy, nunca... claro, para Santos, muchos Sí, para Santos yo nunca los he contado realmente Porque hay especiales, hay semi-especiales por fuera de Santos, fuera de Santos. no los he organizado, pero he sido parte de ellos como en sí, o sea, como la persona, el la del, presentadora... El del TAFE, la fiesta. Y del TAFE. El, en el TAFE he realizado tres, porque cada, cada semestre tú tienes como oh, hacer okay. un proyecto de grado. Entonces, este ya sería mi tercero y terminamos. Señores, por fin. Listo, bueno, aplausos. <laughs> Bueno, es, eh, otras felicitaciones para Laura porque vean, llega, no se quería quedar, se quería volver, el COVID no lo permitió. Y aparte, muy interesante, tampoco lo sabía, mira lo importante de estas entrevistas: y es que terminaste estudiando algo que querías Así desde es. Colombia, que de pronto tuviste una negativa o no apoyo familiar terminaste estudiándolo y en Australia, digamos que un país con estándares que cualquiera quisiera grabarse a Australia. Sí, sí, sí. Y aparte esa experiencia de estudiar en el TAFE, que es un instituto difícil, yo tuve la oportunidad de ver tus compañeras de clase, todas australianas, ¿no? Sí, todas son, sí, el idioma es muy fuerte. Y aparte que ellas tienen 19, 18 años y cuando uno tiene Otro esa mundo. edad, uno cuando tiene esa edad, uno acorta las palabras, habla muy rápido, tiene su propio slam, ¿sabes? Tiene su propio como... Ellas entre ellas se, se miraban y ya todas se entendían y yo, ¡Oh, Dios mío, qué quieran decirse estas, será que están hablando de mí o okay? Era muy divertido, ellas eran muy chéveres, aprendí también un montón de ellas claro. y creo que ellas también yo les parecía como alguien diferente, extraño. Sí, tú creo que tú me acompañaste a uno de ellos. Sí, sí, a la, un evento, sí. se llamaba Social Club, que fue el evento final claro, de la fiesta de año del Todas Tep. chiquiticas, monitas, blanquitas, <laughs> la típica australiana. Típica. Sí, entonces, bueno, me parece interesante. Es, un, es como un caso curioso, chistoso, porque, bueno, estuviste en el tape, tuviste una, alguna anécdota en clase, aparte de lo que acabaste de decir, de que pronto el idioma al principio es difícil. Sí, ¿sí? yo, anécdota así divertida, yo creo que en, en, entender instrucciones no es tan fácil por parte de los profesores por parte de los profesores entonces un día imagínate que yo no sé en qué mundo estaba y, y, y... al otro día bueno chicos tenemos que ir ellos procuran hacer salidas de campo y nos íbamos para un hotel a ver un evento que organizaba ese hotel entonces todos tienen que ir de negro yo no sé la parte de negro a mí dónde se me quedó yo sabía que íbamos y para se allá se fue blanco no yo llegué en jean así súper deportiva como siempre y todo el mundo me dice, Laura, ¿y es que vamos para una gala. Claro, yo me sentí mal. O sea, el entender instrucciones, a veces ah. a ti te, se te puede quedar, o sea, del 100% que ellos sí, a veces esperan, hablan, sí. a mí se me queda el 70%. Sí, sí, sí. Porque, porque su idioma no es tan fácil. O sea, uno trata de enlazar y coger cositas y todo. A pesar del tiempo que tú llegas acá, sí, yo le digo el, a la gente, nunca compares tu, tu proceso, tu proceso es totalmente diferente a los demás, pero, claro, mi proceso en el inglés ha sido más lento, ¿sí?, y yo a veces, a dos cosas, tan, tan, la, la, uno cosas y ya está. Pero es como esa anécdota no, fue... Muy yo divertida. creo que nos pasa a todos, a todos nos pasa, no importa la cantidad de años que lleve, hay muchos traileros que hablan muy raro, sí. hablan con su slang, y entonces es muy complicado y hay veces uno, uno, uno entiende menos o entiende otra cosa. Eh, bueno, la, ya, eso es lo que te quería preguntar, estudiaste eso, era lo que quería estudiar, pero hoy en día, hoy para en mayo 2024, ¿recomendarías a las personas que les gusta este tema estudiarlo aquí en Australia? Sí, yo siento que obviamente los eventos son universales, siempre va a tener un inicio que es la propuesta, un, el medio que es el desarrollo, que es la implementación del evento y el final que es la evaluación eso es universal para todo el mundo que se hace de diferentes maneras también entonces yo creo que sí vale yo creo que vale la pena siempre estudiar fuera de, de Colombia vale la pena en cualquier lugar siempre y cuando tú te sientas cómodo y te guste si a ti te gusta te sabe y eso es muy seguramente lo que va a pasar entonces claro a mí me encanta y me involucro y hago y me muevo y llamo y porque me encanta la acción de un evento entonces la gente que quiere venir a estudiar algo que le gusta, muy seguramente le va a ir muy bien. Exacto, y tú decías, claro, aparte que te gusta, a ti en tu caso eh, particular, te gusta y aparte sirve para los temas que a muchos latinos nos interesa acá, que es migrar, ¿no? Sí, Actualmente sí. están las listas, tienen buenas chances de proceso migratorio. Entonces, digamos que era lo que decías al principio, o, es, o los que se quieren quedar ¿O estudian algo que no... Nada que ver? Y les da muy duro, María claro. Yo le digo a la yo gente... Yo me imagino a la gente que estudia cocina. No, hay, hay mucha gente que... No, yo voy a estudiar esto. Es porque está en la lista. No lo hagas, señores. Porque aguantar... No son dos años. Es toda tu vida en Australia haciendo eso. Entonces, busque algo que esté ligado. Ay, debe de haber algo que te ate. Debe de haber algo que te una. Hmm. Eso sí es de ahí. Ya está. Consejo número uno. Estudia algo que le guste. O que si no le gusta pero que le llame la atención, porque es su hoja de vida aquí en Australia. ¿sí? Entonces, sí, es, eso es un consejo importante que yo siempre le doy a la gente. Exacto, y que tal. se goste esa vida. También puede pasar de que ni siquiera está en los listados, pero le gusta y sabe que lo hace. Y hay muchas personas, sobre todo las personas de pronto jóvenes, que dicen, bueno, yo lo estudio, pero me voy a otro país a hacerlo, a ejecutarlo. Sí, también y ser. también es respetable. Uh -huh. Aquí, digamos que la educación en, 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 en Australia es muy distinta yo bueno no sé en, en lo que estaba en el TAFE no es nada teórica a mí no me enseñan teoría ya a mí no me enseñan cómo quién quién fue el precursor de los de los eventos no a, a mí lo que me enseñan es cómo hacer un evento que me parece súper divertido qué necesitas cuáles son las herramientas o sea tuve una clase muy interesante que era cómo cómo conectar un equipo de sonido cómo conectar un un, un, un speaker a, a a un amplificador. Yo decía, Marica, ¿yo ¿para qué vas a necesitar esa mierda? Pero sí, sí, hoy en día me sirve. Claro. Hoy en día entiendo el mundo. O sea, empecé desde la materia gris y entenderla es muy interesante. Bueno, me parece chévere porque cuando yo he tenido preguntitas ahí técnicas, eh, tú me has ayudado con esos temas. Lao, ¿qué se viene? ¿Qué se viene ah. en Santos? ¿Qué se viene de proyectos personales? Bueno, ¿qué se viene, señores? Eh, nada, Santos se volvió mi casa. Recomendadísimos a los que nos están escuchando y a los que están por fuera, Qué vayan bueno a Santos. Venir. Vayan sí. a Santos. Muy seguramente encuentras personas muy interesantes allá que te pueden dar una mano. Eh, Santos no solamente lo que decía es una discoteca para rumbear, sino también para conectar buenas ideas. Um, se vienen nuevos eventos para Santos y ahorita estamos con un evento muy grande. Eh, hay tres empresas ahí, entre ellas está Santos. Eh, yo estoy creando una de esas, se llama La Cena Events y la idea es traer La Mosca. Es la primera agrupación de rock en español que se trae con todos sus artistas, son más de 12 artistas. Ese ha sido un reto muy grande. Digamos que Perth, por ser una ciudad tan alejada, son pocos los artistas que vienen acá, porque el tema de logística y el tema de monetario es muy fuerte. Entonces, yo le recomiendo a la gente que. Es, si está escuchando esto, vaya, para que podamos seguir trayendo nuevos artistas acá. La mosca se viene con todo su poder. A los que, no, los, que, los que no conocen una que otra canción, yo creo que una que otra canción de la mosca la conocemos, como la de Yo romperé tus fotos. La mundo, y que, sí. esa, esa canción creo que todo el mundo la conoce y la va a parchar. Y también la del Mundial. Ajá. Entonces, nada, bienvenidos. Ojalá el 23 de mayo va a ser en Metro City, no va a ser en Santos, va a ser en otro venio. Um, vamos a tener Telonero, que también vos vas a estar por ahí también en un podcast con ellos. Y tenemos Afterbury aquí con el señor John Quintero. Epa, aplausos. <laughs> Entonces, sí, sí. Eh, vayan, vayan, ahí está en las redes sociales de, de Instagram para que compren sus boletijas. Está súper entretenido, es una noche totalmente diferente. Yo creo que Rock en español aquí no he escuchado. Um, así que muy seguramente va a ser muy, muy lindo. Bueno, yo quiero seguir en línea con algo que dijiste, Laura. Y quiero invitar a todo el mundo porque es, es importante el tema Perth. Perth es una escena o una ciudad en Australia que yo digo, se nos dificulta tener como eventos grandes que nos gusten a los latinos, dado que no sé qué pasa. La gente, los artistas prefieren ir a la Discord, Melbourne. Eh, Sydney, Brisbane, pero muchas veces se queda como atrás, hay veces no llegan los artistas. Entonces yo, yo digo, yo invito a la gente, si no te gusta la mosca, no te gusta el rock en español, eres reggaetonero, te gusta la electrónica, ve al menos para apoyar, porque lo que hice Laura es verdad, apoyemos para que podamos traer e más. equipos o gente como Laura que está trabajando en esto, puedan traer más gente, de pronto en el ejemplo que estoy dando, no, yo, yo soy reggaetonero, a mí me gustaría ver a Fate. No sé quién es la mosca, apoyemos porque esto ayuda a que podamos traer así más artistas. De es, es. esta la invitación a todos los latinos que nos están escuchando. Eh, de hecho, de hecho, acá en este para los que están viendo ya saben otro, hemos, eh, he dejado en la descripción eh, la explicación de cómo se pueden ganar un ticket. Así que pues yo sé que deben estar escuchando, van a tener la oportunidad de ganarse un ticket. Los que no eh, o el que no tenga la opción de ganarse este ticket y nos está escuchando apoyemos. Esa es sí, la invitación que hago. Realmente, arte, realmente. Y no solamente es apoyar, es a pasar un rato agradable en, en, con amigos. Sí. Exacto. Es compartir con amigos, es tomarse una cerveza con ellos, es. Porque la idea es que esté toda la comunidad ahí unida y pasemos un, una noche, a, una, realmente un concierto diferente en otro lugar, con otro, no sé, con otro escenario. Y no solamente estamos hablando de colombianos. Vayan Argentinos. todos los latinos que puedan. Porque la idea es traer. Cada vez más artistas. Lo que hacemos con esto es apoyar la industria claro. y que los de afuera se den cuenta que hey, algo está pasando acá interesante. Así que bienvenidos a todos. Ahí yo les baja la descripción. Llévense su boleta y los veo allá en Metro City. Recuerden que las entradas las pueden encontrar en Santos y Pecadores o entran a Megatix y ahí escriben La Mosca. Bueno, y ahí ya está. También voy a dejar el, el link para comprar el tiquete acá en la descripción. <laughs> Eh, bueno, eh, lo, un poquito para ir cerrando el tema. Eh, las personas ya saben, porque lo has dicho, te van a encontrar en Santos de Pecadores. Era la, una de las encargadas, una de las caras de esta discoteca. Las personas también que están viendo, espero que sean muchas. Los invito a que dejen en los comentarios de pronto qué le, pueden, qué le quieren decir a Laura. Sí, sí, sí. Cuéntenme en cosas también. Yo, yo a veces abro, abro eh, micrófonos, pero también me encantaría escucharlos a ustedes. Que. ¿Qué sugerencias? ¿Qué Exacto. eventos? Laura, hagamos esto o montemos esto. Esto, esto es para todos. Y también estoy ahí desarrollando también, así como tú, un podcast que espero contárselos pronto también. Eh, pero sí, escríbanos. Escríbanos qué, qué le gustaría ver, qué le gustaría encontrar en eventos. En, no, no solamente en entretenimiento, también se nos ha cruzado por ahí la idea de traer comediantes, que también es, son noches diferentes. Claro, sí. que así se, que, ¿por sí. qué no? Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo son tus redes sociales, Lau? Laura Ormizda, ahí me encuentran. Listo, también lo dejo en la descripción. Ahí estoy. Redes sociales de Santos y Pecadores. Es Santos y Pecadores. Ya está. Listo. En las dos, tanto en Facebook como en Instagram. Santos fácil. y Pecadores. Súper fácil. Para los latinos que nos están escuchando, eh, van a llegar pronto, porque pronto vienen a otra ciudad. Los que vienen en Perth y no conocen Santos y Pecadores. Vayan. Santos y Pecadores queda en todo el corazón de la fiesta aquí en, en Norbridge. Eh, así que súper invitados, se van a encontrar con Laura. Ya vean el video también que hicimos, ahí se van a dar cuenta qué tipo de persona es Laura, como eh, como, sí, como como su trabajo, sí, no, y como anfitriona, porque eso sí te lo digo, no, no es por nada, pero, pero digamos que eh, en un ambiente que no es, yo digo personalmente, no es fácil pero tú siempre sonriendo escuchando a la gente es es un tema eso es un tema sí, y, sí, y pues sí. digamos que lo haces muy bien y entonces las personas lo que tú decías personas también latinas que de pronto no les gusta la fiesta pero quieren ir a, a conocer gente vaya conectar inclusive a pedir trabajo bueno, sí yo no estoy también diciendo vayan, pero, también exacto. o sea y, y puede que en Santos no haya pero muy seguramente yo puedo estar conectada con alguien que está exacto. buscando o sea Santos no solamente pienso yo y vuelvo y lo digo es Ir a rumbear. Uh -huh. Puedes encontrar, no sé, hasta el amor de tu vida a veces. Te lo podría decir así. Sí. Puedes encontrar un trabajo, puedes encontrar una conexión, puedes encontrar hasta el amigo con el que te vas a vivir y a compartir el resto de tu vida y hacerte una familia. O sea, es una casa y... También se vuelve hasta una casa cultural. Y la casa de los latinos. Y la casa de los latinos. Además, si usted se siente solo, está aburrido, muy seguramente es viernes en la noche, es sábado en la noche. Y ahora vamos a empezar a incursionar con los jueves. Vaya, tomes una cerveza. A veces yo me quedo hablando con ustedes y, y es súper interesante. Exacto. El staff, el staff muy amable, empezando Todos. por Laura. Los dueños, súper amables, siempre te reciben con una sonrisa, te hablan. Así que, chicos, súper invitados. Eh. eh nos fuimos sí invitados a seguir a Laura en redes sociales a Santos apoyar el proyecto nuevo que tiene La Laura con Alejo eh, apoyar para que Porfa, sigan trayendo más artistas, la verdad sí, que, sí, sí. que se viene, obviamente yo sé que no tienen nada que ver, pero se viene Balvin también por... Por ahí tienen que, obviamente cuando son artistas tan grandes ellos sí hacen su propia gira. Sí, pero digamos ellos que ya vienen. Per, lo que estamos viendo es que Per... Ya, ya lo miraron, ya, ya lo, está, ya lo están, ya está. Sí, por fin, muchachos, para la gente que vive en Per, la, la gente que se va a mover para Per de otras ciudades ya de Australia, eh, vamos todos, sigamos fortaleciendo la comunidad y bueno... Laura, muchas gracias, muchas gracias por tus consejos. Las personas que también están viendo desde Latinoamérica dicen, bueno, después de aprender inglés, quiero migrar, ¿qué quiero estudiar? Me parece también una muy buena oportunidad lo que nos has contado. Sí, me siempre, parece interesante, la verdad. Siempre usted quiere llegar a otro país, mire las opciones de vida, mire, haga planes y siéntase seguro de que va a estudiar eso y eso es lo que va a desarrollar aquí en adelante. Entonces, ahí está, señores. No, y el tema que es súper interesante. Así sí. para que lo, lo vean, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Y bueno, chicos, eh, la, <laughs> nos fuimos. Gracias. Muchas gracias. Los aplausos de nuevo, otra vez. Eh, Espero bellísimo. voy a tratar de ir al evento que vas a hacer. Eh... Vayan, uy, ese evento es interesante. O sea, yo vi algo así como la, la escena de el smoke así, la ceremonia de fuego. Wow. Sí, voy a tratar de ir el a... Es totalmente gratuito. El que quiera interesarse por la cultura a origen. Ese evento es muy interesante. Si sí, va a tratar de ir a hacer video, voy a tratar, no de me ocurrió se me ocurrió aquí en vivo el video de, de pronto hacer algo, mostrar la, lo que el evento de la Total. mosca también y ya saben, chicos, eh, voy a dejar en la descripción cómo se pueden ganar un ticket para la mosca, voy a dejarles una pregunta, la pista está aquí en este video, o sea, que se lo tuvieron que haber visto. Muchas gracias para los que quedaron por el ticket y para los que quedaron pues por curiosidad, por conocer un poco a Laura, todos sus proyectos. Eh, muchas gracias Laura de nuevo, muchas gracias Alejo que está Ve, de a cámara. mi esposo, ahí está. Sí. Con él estamos creando algo también interesante. Entonces, ah, bueno, sigan a Laura en redes sociales para que, para que, puedan, para que puedan seguir el, el proyecto que tiene Laura. Bueno, entonces, muchas gracias, chicos, y gracias Lau, nos vemos en el próximo capítulo. Eh, chao, chao, chicos. Gracias.